llevar un vehículo donde cometieron el hecho. O sea, eres la parte maestra de esta situación. Muchas gracias. Lo que son los arraigos para demostrar que él se presentó a la Policía Nacional, que es un muchacho que comienza su adultez porque apenas tiene 18 años, que estaba haciendo el proceso de inscripción en la universidad. El juez entendió que la medida más idónea era la prisión preventiva por un periodo de 12 meses, se cumplía en el CCR 20 de Najayo. ¿Qué le parece las declaraciones que dieron de que el doctorcito no estaba involucrado, de que no sabía? Y su opinión también sobre el hecho de que el taxista como que no está figurando aquí en esa solicitud de medida. No, hay que esperar que el Ministerio Público continúe la investigación. Siempre he soltado que lo que ocurre en redes sociales, lo que se viraliza, no va al tribunal. Por eso a veces hay una percepción de la sociedad de que se va a conseguir una condena con relación a alguien que se le señala de un hecho y posterior al proceso es descargado y entonces la sociedad queda impactada y dice que los jueces, que los fiscales, y no es eso, es que no es lo mismo litigar en redes sociales por personas que lo que son comentaristas de televisión a que se ensamble un caso y que tenga sustento para una posible condena. A los fines de hacernos una idea más general, ¿cuál es la versión que usted maneja del hecho, según lo que su cliente le pudo haber dicho? Del hecho por el momento es que él desconoce de que ellos iban a ejecutar esta acción. Totalmente, inclusive hay uno de los imputados que estableció que él no tenía conocimiento de que eso iba a ocurrir. ¿El nombre suyo es? Andrés Torillo. Muchas gracias. ¿Le llegaste? La familia está ahí, ¿no? Se fue.